Luce de la raza Beefmaster con pardo suizo. ¿Sabías que combinar lo mejor de dos razas de ganado puede revolucionar la producción ganadera? El cruce entre Beefmaster y pardo suizo es una de las apuestas más prometedoras para productores de todo el mundo. Hoy vamos a ver cómo estas dos razas, al unirse, producen una combinación que mejora la calidad de carne, resistencia y productividad en un solo animal. No querrás perderte lo que este cruce puede ofrecer a la industria ganadera. Imagina tener un animal que no solo es fuerte y resistente, sino que también es altamente productivo en la producción de carne. Eso es exactamente lo que se busca al cruzar Beefmaster con pardo suizo. Aprovechar las cualidades más destacadas de ambas razas para obtener un resultado superior. Hablamos de animales con una gran adaptabilidad, capaces de soportar climas extremos y de convertir el alimento en carne de una manera eficiente y rápida. Pero, ¿qué es lo que realmente hace que este cruce sea tan especial? Por un lado, tenemos a la raza Beefmaster, conocida por su fortaleza física, resistencia a las enfermedades y habilidad para sobrevivir en condiciones difíciles. Son animales creados para resistir. Y del otro lado, el pardo suizo es una raza reconocida por su excelente producción de leche y carne, además de su docilidad y facilidad para adaptarse a distintos entornos. Al unir estas dos razas, se obtiene un híbrido que maximiza la producción de carne y al mismo tiempo mantiene una gran adaptabilidad a diversos ambientes y climas. Uno de los aspectos más interesantes de este cruce es cómo se equilibran los beneficios de cada raza. Los Beefmaster aportan su resistencia y musculatura, haciendo que el animal resultante sea más robusto y fuerte. Además, son animales que han sido criados para soportar las inclemencias del tiempo, lo que los hace ideales para zonas de clima extremo. Esto significa que el cruce conserva esa habilidad para adaptarse sin comprometer la calidad de la carne, una ventaja significativa para los productores que buscan minimizar pérdidas en condiciones climáticas adversas. Ahora, hablemos del lado pardo suizo. Esta raza aporta una excelente calidad en términos de carne y una gran capacidad de conversión alimenticia, es decir, pueden transformar el alimento en carne de manera eficiente. Además, los animales que resultan de este cruce son más tranquilos y fáciles de manejar, lo cual facilita el trabajo de los ganaderos. Esta tranquilidad es clave cuando se habla de producción a gran escala, ya que reduce el riesgo de accidentes y facilita los procesos de manejo diario. Los resultados que se han observado en los cruces de Beefmaster con pardo suizo han demostrado que el animal resultante tiene una mejor disposición y al mismo tiempo mantiene la eficiencia productiva, haciendo que este cruce sea especialmente rentable. Pero, ¿qué pasa con el rendimiento de carne? Aquí es donde el cruce realmente brilla. La mezcla de la genética Beefmaster y pardo suizo produce animales con mayor masa muscular, pero también con una carne de alta calidad. Los terneros que nacen de este cruce muestran una velocidad de crecimiento acelerada, lo que significa que alcanzan el peso de mercado en menos tiempo en comparación con otras razas. Esto es un beneficio directo para el ganadero, que puede reducir los tiempos de engorde sin sacrificar la calidad. Además, este crecimiento rápido no afecta la terneza de la carne, ya que el cruce mantiene la suavidad y el buen marmoleo, características que los consumidores buscan en una buena carne de res. Otra ventaja de este cruce es la salud y resistencia a enfermedades. Gracias a la genética del Beefmaster, los animales tienen una resistencia natural a muchas enfermedades comunes en el ganado, lo cual reduce los costos en medicamentos y tratamientos. En combinación con la buena estructura ósea del pardo suizo, estos animales presentan un índice de mortalidad más bajo y una capacidad de recuperación mucho mayor en caso de enfermedad. Esto no solo representa un ahorro económico, sino también una mejora en el bienestar animal, lo cual es cada vez más valorado por los consumidores. Además, estos animales resultantes del cruce suelen tener una longevidad mayor, lo que significa que las hembras pueden producir terneros durante más años, aumentando así la productividad del hato ganadero.
En otras palabras, no solo obtienes un animal con buena genética para carne, sino también una vaca que te ofrecerá más crías y, por lo tanto, más oportunidades de rentabilidad a largo plazo. Es una inversión a futuro, ya que un animal que vive más y se reproduce más veces es, sin duda, una ventaja competitiva en el negocio ganadero. Hablando de rentabilidad, los cruces de Beefmaster con pardo suizo también mejoran la eficiencia de conversión alimenticia. Los estudios muestran que estos híbridos requieren menos alimento para alcanzar su peso ideal en comparación con otras razas puras. Esto se traduce en un menor costo de alimentación, uno de los gastos más grandes en la producción ganadera. Al reducir estos costos, los ganaderos pueden mejorar su margen de ganancia, haciendo que este cruce sea no solo productivo, sino también económicamente viable. Por último, es importante mencionar que estos animales tienen una gran adaptabilidad tanto a sistemas de producción extensivos como intensivos. Ya sea que se críen en pastizales amplios o en sistemas de confinamiento, el cruce Beefmaster pardo suizo se adapta y prospera, permitiendo a los ganaderos mayor flexibilidad en la elección de sus métodos de cría. Esto es crucial para aquellos que buscan diversificar o cambiar de modelo productivo sin tener que reemplazar por completo su hato. Además, esta adaptabilidad asegura que el animal esté en condiciones óptimas para producir carne de calidad en diferentes tipos de climas y entornos. Entonces, si eres un ganadero que busca mejorar la producción de carne, reducir costos y maximizar la rentabilidad, el cruce entre Beefmaster y Pardo Suizo es una alternativa que no solo vale la pena considerar, sino que podría cambiar la forma en que manejas tu hato. Los híbridos de estas dos razas representan lo mejor de ambos mundos, fusionando fortaleza, resistencia y adaptabilidad con una alta calidad de carne y un temperamento dócil. Este cruce no solo es fuerte y robusto, sino que también permite un crecimiento acelerado, lo cual significa que tus animales pueden alcanzar el peso ideal en menos tiempo y con menor cantidad de alimento, lo ven, que reduce los costos de alimentación, uno de los mayores gastos en la ganadería. La genética Beefmaster aporta resistencia a enfermedades y durabilidad en condiciones climáticas extremas, mientras que el pardo suizo contribuye con su capacidad de conversión alimenticia y la calidad de carne, características muy valoradas en el mercado actual. El animal resultante no solo es más resistente y eficiente, sino que también es menos propenso a sufrir enfermedades, lo cual se traduce en menos costos en medicamentos y mayor bienestar para los animales. Además, este cruce es altamente adaptable, lo que permite que prosperen tanto en sistemas de producción extensivos, donde los animales pastan libremente, como en sistemas intensivos, donde se crían en confinamiento. Para el productor, esto significa flexibilidad para ajustar el sistema de producción sin perder la calidad y el rendimiento de los animales. En un contexto donde los consumidores buscan carne de calidad producida de manera eficiente y ética, el cruce entre Beefmaster y Pardo Suizo ofrece un producto que cumple con estos estándares. La ganadería está evolucionando y con ella surgen nuevas oportunidades para quienes desean mantenerse a la vanguardia de la industria. Apostar por este cruce es, sin duda, una ventaja competitiva. Estos híbridos son una promesa para la industria de la carne, pues no solo representan beneficios para el productor, sino que también responden a las demandas del consumidor actual. En definitiva, el cruce Beefmaster Pardo Suizo es un paso hacia el futuro de una ganadería más eficiente, rentable y sostenible. Si te ha interesado el potencial de este cruce y quieres saber más sobre cómo puedes implementarlo en tu propia producción, no te pierdas nuestros próximos videos donde seguiremos explorando estrategias y cruces que transforman el futuro de la ganadería. Nos vemos en el próximo video.